Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando un nuevo programa de diálogo entre hermanos, un nuevo encuentro, un programa que en lo personal lo esperé mucho, 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 mucho. Un programa que quería que llegue, el de las tesis de Lutero, algo de lo que se habla muchísimo. Muchísimo, se dice mucho que Lutero dijo, que hizo. Bueno, hoy vamos a ver qué hay de cierto en todo esto que supuestamente dijo Martín Lutero. Vamos a ver qué hay de cierto, vamos a ver quién era Martín Lutero, vamos a hablar un poquito. Del otro lado, del otro lado, ya está nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo. En Costa Rica, a quien saludamos. Hola, Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi hermano Franco? Mucho gusto y un saludo a todas aquellas personas que nos miran a través de este su programa Diálogo entre Hermanos de la página El Rincón de Apologética Católica. En verdad es un gusto. Y en verdad hay tantas cosas que se pueden ver y hoy se pueden hablar porque está bien que tú lo esperaras, pero yo también. Y sé que algunos hermanos lo han estado esperando. Porque mira, no es solamente ¿qué dijo? ¿Qué no dijo Martín Lutero? O sea, es todo un poco más allá. Podemos hasta no sé si usar el término acusar está bien o no, a ciertas entidades que dicen que Martín Lutero pegó las 95 tesis. Y bueno, eso no lo vamos a ver hoy, pero está cuestionado que en realidad esto se haya sido así. Pero, puches, en verdad es un programa que da para mucho, ¿verdad? Me van a disculpar el puchis, no es ninguna mala palabra, es muy común entre nosotros. Está bien, está bien. No, no pasa nada. Franz, bueno, como decíamos, escucho a muchos hermanos, bueno, no católicos, que dicen que Martín Lutero en esas 95 tesis habló, por ejemplo, del bautismo de niños, en contra del bautismo de niños. He escuchado hermanos que han dicho, bueno, que Martín Lutero habló en contra del purgatorio. He escuchado hermanos que han dicho que Martín Lutero habló en contra de la Eucaristía, en contra del Papa, que Martín Lutero no reconocía la Iglesia. Bueno, todas estas cosas, en algún momento me ha tocado debatir con hermanos no católicos y en estos debates, la verdad, hoy lo voy a confesar públicamente, tenía cero conocimiento de estas tesis, tenía cero conocimiento. Y la primera vez que las leí, la primera vez que la leí, me llamó tanto la atención lo que estaba leyendo que me puse a buscar a ver si era la verdad, la realidad. O sea, ¿serán estas las tesis de Lutero? O lo que encontré será algo adulterado, modificado. Bueno, fui buscando y fuimos juntos investigando, Franz, descargando de páginas evangélicas, concretamente evangélicas, hasta que llegamos al documento, concretamente de la Iglesia Luterana, y todas, o sea, dependiendo de la traducción, un poquito más, un poquito menos, todos dicen lo mismo. Y es lo que quiero que empecemos juntos a leer. ¿Te parece, Franz, que vayamos compartiendo en pantalla y vayamos dialogando acerca de cada una de estas placas que tenemos preparada para el día de Entrémosle porque son 95 y el tiempo es corto siempre, pero vamos Exactamente. a leerlas y a Bueno, través, vamos. conforme se va leyendo, Exacto, vamos a la vamos primera. a analizar. Estamos en la primera. Primera plaquita. Dice. Numeral 1, yo voy a ir diciendo numeral. Numeral 1, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia, o sea, un camino de cruz. Numeral 2, este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, o sea que Martín Lutero está hablando de que existe una penitencia sacramental. Es decir, de aquella relacionada con la confesión
y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. No sé si Está muy claro. No Sí, sé si... es que está muy claro. Hay una penitencia que realizamos, y aquí yo me iría mucho a las peregrinaciones cuando vamos a visitar un santuario, que en verdad hay algunas imágenes que no son muy gratas, gente que yo siento que quizás podría estarse pasando de más, pero yo no voy tampoco a obligarlos, pero nuestra vida puede ser una penitencia. Recordemos que Cristo lo dijo muchas veces. Y no se está hablando de, como dice claramente, del sacramento de la penitencia. Dos cosas. Entonces, en cierta manera, está reconociendo como válido que yo haga penitencia por mi cuenta, por mis promesas, por aquellas cosas que yo considero que le debo ofrecer a Jesús. Como dice Pablo, clavo junto a la cruz mis dolores con los dolores de Jesús, ¿verdad? Exacto. Y la otra, pues que existe el sacramento, lo está reconociendo. Lo está diciendo. Bien, seguimos. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, lo que estás diciendo. Antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. No sé si querés que expliquemos algo, pero está clarísimo. Está muy claro, está sigamos. Muy claro. Numeral 5. El Papa, acá aparece la figura del Papa, no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. El Papa no puede remitir culpa alguna sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. O sea, está hablando de un tipo de pena que puede, de culpa, perdón, que puede perdonar el Papa. Así lo está explicando él, y que dice el final, si estos fueran menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. O sea que en parte le está dando cierto apoyo a la autoridad del Papa, y lo vamos a ver más adelante. Número 7. Nada más, nada más para poner un ejemplo, porque muchos a veces no lo conocen, el pecado del aborto. Que, por cierto, hace un par de años el Papa dijo, vamos a que todos los puedan dar puedan perdonar el pecado del aborto, no solamente los obispos. Es un ejemplo, del obispo al Papa es básicamente igual. Sigamos, perdona. Bien, no, perfecto, me parece hermosa la aclaración. Numeral 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. En esto, Franz, me parece importante porque, por ejemplo, todas las denominaciones evangélicas protestantes que en parte defienden a esto de la reforma y que festejan estos 500, más de 500 años de reforma, dicen que el sacerdocio se terminó con Cristo, que Cristo es el único sumo y eterno sacerdote y por lo tanto esa figura en el Nuevo Testamento ya no existe, no es válida. Sin embargo, lo vemos ya en el numeral 7, lo vemos a Lutero decir que de ningún modo Dios remite la culpa a nadie sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. O sea, la obediencia al sacerdote. No sé si hay algo que quieras agregar. Sí, la palabra humillar no es en el sentido de ponerle el zapato en la cabeza, sino es el sentido de que se reconozca su culpa. Eso muchas veces la gente no lo entiende. O sea, no es que el sacerdote viene y te dice, Fran, ahora vas a irte, no sé, pegando cuatro gritos por el pueblo y todo el pueblo
te va a ver. No, no, no se trata de una humillación, se trata de una humillación al pecado que tenemos. Y Dios no va a remitir la culpa si uno no está arrepentido, si uno no se ha humillado, si a uno no le duele el O pecado. sea, habla en función también de esa humillación que muchas veces es en la vergüenza el ir al sacerdote a tener que es esta figura que los protestantes tampoco entienden, esta cuestión de ir al sacerdote a tener que contarle mis miserias, o sea, humillarme también en eso, o sea, tener que ir a bajarme a un ser semejante a mí a decirle mis pecados. Aquí entra un poquito, Franco, aquí entra un poquito, porque hay que reconocerlo. Alguna gente dentro de la iglesia empezó a aprovecharse y empezó a vender la salvación y empezó a vender las indulgencias. Y no es así. En eso Lutero tenía razón y la iglesia lo reconoce. Pero es que no era la iglesia, eran unos cuantos los que lucraban. Tristemente, entonces Lutero también trata de ubicar acá a estos sacerdotes, incluso posiblemente obispos, que estaban lucrando. Entonces en eso hay que entender muy bien, y la iglesia no niega que hubieron esos errores, pero es que no fue de la iglesia. Exacto. Sigue. Numeral 8. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. No sé si querés agregar algo de esto. Yo no voy a agregar nada. Sigue adelante. Numeral 9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Lo leo nuevamente. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa. Franz, sea, un Lutero que reconoce la jerarquía, que reconoce la autoridad. Pero que es, la reconoce diciendo que es el Espíritu Santo en la persona del Papa. O sea, no es el Papa por su propia cuenta. Y es precisamente la promesa de Cristo. O sea, aquí está confirmado y confirmado. Confirmado, confirmado. El tema es cuándo cambia de parecer, porque en el momento que se separa, rompe y demás, bueno, debe haber toda otra connotación. Pero vamos a meternos de lleno en las 95 tesis, eso será tema para otro programa. 10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes, acá está lo que empieza a aparecer lo que decís, que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio, o sea, ya habla del purgatorio. Esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. O sea, que Ahí. ahí está separando un poco como decías vos, no es una cuestión del Papa, sino que es una cuestión de algunos sacerdotes que se apartan de la enseñanza de la iglesia para empezar a hacer negocio con aquello que no era así. Y decía, bueno, o lo pagas aquí o lo pagas en el purgatorio. No. En el purgatorio se va a limpiar la pena. No se va a descontar los pecados. O sea, hay un pecado que está en nosotros. ¿Es un pecado de muerte o un pecado que no es de muerte? Si es de muerte, ni en el purgatorio ni en ninguna parte. Ya. Tristemente no voy a decir para dónde. Pero si no es de muerte, vamos a purgarlo. Si hay un moribundo y ese moribundo recibe el sacramento de la unción de los enfermos, ese moribundo irá directamente hacia el cielo. ¿Ok? Okay. Por eso, ¿qué? Seguimos. Antiguamente las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ellas. No sé si quieres agregar algo.
Yo No, continúo. Yo continúo, está muy dice, claro. bien. Sigamos. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo necesariamente gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. Este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. Franz, fíjate cómo va hablando como que la doctrina del purgatorio hasta acá, para él es una doctrina válida. Lo que no está de acuerdo él es con esta cuestión de las indulgencias, de la pena, de esta cuestión de saldar eso de este modo, como lo está proponiendo. Sigo adelante, dice Sí. numeral 16, al parecer. El infierno, fíjate cómo lo identifica, el infierno, el cielo, perdón, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad, perdón, ahí me equivoqué, y la seguridad de la salvación. O sea, fíjate, habla de infierno, purgatorio y cielo, después lo compara con la desesperación, que es comparable al infierno. La casi o cuasi desesperación que la compara con el purgatorio y la completa seguridad de la salvación que la compara con el cielo. Numeral 17 dice, parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, aumente la caridad. Yo no encuentro nada en esto hasta el momento. Vamos. Numeral, perdón, 17, no encuentro nada hasta el momento que me haga pensar que Lutero no reconoce ese estado, ese lugar, el purgatorio, no hay nada que él diga, no, el purgatorio no existe, es un invento, tampoco he encontrado nada en contra de la jerarquía del Papa por el momento. Esperemos las siguientes para ver si encontramos algo. Bien, vamos a la tercera placa, numeral 18. Y no parece probado, sea por la razón o por las escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad. Está hablando de las almas del purgatorio. Después. Numeral 19. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza, ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ello. ¿Querés agregar algo a esto, Franz? No, ahí sí ya empieza, pero es mínimo. O sea, como que no me quites la placa para tomar las palabras exactas, perdona. Bien. Dice que tampoco parece probado que las almas tengan plena certeza de su bienaventuranza. O sea, que pareciera como que dice que la doctrina decía que no estaba seguro que los que estaban en el purgatorio, ellos supieran que ya se salvaron, que nada más que van a purgar. Dice, ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ellos. O sea, pareciera que lo dice así. Nosotros sabemos que en el purgatorio van directo para el cielo, salen Exacto. de ahí purificados al cielo, pero como que las almas no lo saben, es algo curioso. Bien, pero fíjate que no está negando ese estado, no está negando ese No, lugar, no no. está negando esa doctrina. Numeral 20. No. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. De modo, no sé si quieres agregar algo. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que, según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida.
Es que hay algo muy claro, Franco. No es el Papa, es la iglesia, es la oración de la iglesia, es la petición de la esposa al esposo. O sea, en algún momento decía, cómpreme la indulgencia y el Papa va a sacar. No, no es el Papa. Y en eso Martín tiene toda la razón. Y la iglesia en el Concilio de Trento, que se realizaría unos años más tarde, todo esto lo viene aclarando, de que es la iglesia, es la oración de la iglesia la que va a sacar las almas. Entre más oremos por ellas, el Señor va a tener más piedad de ellas. La indulgencia es esa, ese perdón, esa remisión de los pecados a través de la iglesia. Y ¿quién lo hace? El Papa, que es su representante. No sé si Vicario. te queda claro. El vicario, sí. No, no, me vino justo, me reía por un hecho Un de esta comentario, tarde. sí. Sí, de esta tarde. Sí. Numeral 23. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. O sea, acá está hablando concretamente del negocio de las indulgencias. Sí, Numeral señor. 25. El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. Termino de leer y vamos a hablar de esto, Franz. 26. Sí. Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, que no posee, agrega él, sino por vía de la intercesión, y acá viene lo que hablabas justamente recién vos. Franz, fíjate que habla de Papa, habla de los obispos, habla de los sacerdotes, habla del purgatorio, nombra toda la jerarquía, habla de diócesis, habla de parroquia. En esto sabemos que, bueno, que era un monje agustino, o sea, era sacerdote de la Iglesia Católica, pero tranquilamente en estas tesis podría haberse jugado para decir todo lo que después nuestros hermanos separados aseguran, ¿no? Bueno, todo lo que ya conocemos. Sin embargo, vemos que está en contra de las indulgencias, pero no vemos hasta el momento que esté en contra de la doctrina del purgatorio, no vemos que esté en contra de la doctrina de la jerarquía de la iglesia, no vemos que esté en contra de la jerarquía del papa. ¿Qué tenés para... No, al final de esta placa, del Sí. 26 al 27, dice muy bien, no en virtud del poder de las llaves. Aquí sí viene una llamada de atención para Lutero, Exacto. porque sí poseía el Las poder llaves, de las sí. llaves, sí tiene la autoridad. Ahí viene el primer jalado de pelo, pero fíjese que entonces todo lo demás lo acepta, pero no acepta que tiene el poder de las llaves. Ahora, ¿por qué los hermanos nunca hablan de las llaves? Dicen cualquier tontera. Aquí Lutero está diciendo, esas llaves tienen un poder. Y entonces, simplemente está limitando el poder de las llaves según puedo entender yo. Yo Sí, no sé si así lo sí, entiendes. sí, sí, sí está. Es un llamado de atención, es como poner ahí algo como para molestar. Es la primera semilla de cizaña sembrada. Bueno, seguimos. Okay. Numeral 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende sólo de la voluntad de Dios. Ahí está en parte cuál es la doctrina y lo que está
diciendo él, ¿no? Que está bien esta cuestión de que se había armado un Sí, negocio. sigue atacando el negocio. O sea, Sí, hasta sí. aquí yo lo que más veo de Lutero es que sigue atacando el negocio más que la doctrina. Exacto. Numeral 29. ¿Quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que, según la leyenda, aconteció con San Severino y San Pascual. Bueno, varias cosas para hablar de esto, Franz. Ya la cuestión de que reconoce una cierta tradición, porque está hablando de una leyenda, Sí. reconoce el santoral, porque está hablando de dos santos, San Severino y San Pascual, o sea que en ese momento para Lutero eran, bueno, eran santos, y está hablando de almas a las cuales está ubicando en el purgatorio, o sea, está diciendo, ¿quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? ¿Quién lo sabe? Bueno, y habla acá de algo que aconteció en una leyenda que estaría bueno que Investigarla para. investigar a ver qué es, ¿no? Sí. Numeral 30. Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. ¿Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente? Tan raro como el que en verdad adquiere indulgencias, es decir, que el tal es rarísimo. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Sigue atacando. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Hay un detalle, perdona que te interrumpa antes de Sí. que entre el 34. Y es que la indulgencia tiene validez siempre y cuando yo muera en gracia. Perfecta o no perfecta. Me explico, o sea, Sí. si yo muero en pecado mortal, no hay indulgencia que me salve. No hay indulgencia que me saque el purgatorio porque ni siquiera pasé el purgatorio. Si yo muero en pecado mortal, derechito a donde nadie quiere ir. Ahora, si yo muero en pecado venial o en gracia de Dios, aunque no esté perfectamente purificada, la indulgencia sí me va a sacar, pero no por la carta, sino por mi pecado. ¿Me explico? Sí, esa es la doctrina de la Iglesia Católica, es lo que tenemos que aclarar a aquellas personas que están mirando y por ahí Sí, porque. no van a decir, pero ¿y dónde lo dice? Bueno, no, eso es parte de lo que enseña el magisterio de la Iglesia y que lo podríamos después reforzar con el catecismo. Numeral 34. Pues aquellas gracias de perdón solo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los hombres. 35. Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionalia. O sea, predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición, el dolor de los No. pecados, el arrepentirse, para los que, o sea, lo está diciendo para aquellos que rescatan alma en el sentido de la venta de la indulgencia, Franz. Y vea ese 36, qué hermoso, léalo. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aun sin carta de indulgencias. Amén. Amén. Bien, es lo que estábamos hablando recién, doctrina de la Iglesia. Bueno, numeral 37. Cualquier cristiano verdadero, esto está bueno para que lo analicemos, sea que esté Sí. vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Fíjate que Lutero no quita la Iglesia. No hace como hacen nuestros hermanos separados, que la iglesia no es importante, que la iglesia no salva a nadie. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la iglesia.
Del Ahora esposo nos van a salir y con de la que esposa. Lutero no era. Nos van a salir con que Lutero no era cristiano. Bueno, esta participación le ha sido concedida por Dios aún sin carta de indulgencia. Sigue con la indulgencia. Numeral 38. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna, porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. O sea, a ver, no tiene las llaves, no puede perdonar, ahora perdona. Está esta cuestión de quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, numeral 39. Es dificilísimo hasta para los teólogos más brillantes ensalzar al mismo tiempo ante el pueblo la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos da ocasión para ello. O sea, él está diciendo que esta cuestión del negocio de las indulgencias, de la manera en la que se propone, se presta a confusión. O sea, hay gente que empieza a dejar de lado la verdadera contrición, porque total, pagando un par de monedas, puede comprar una indulgencia. Y con eso supuestamente ya es salvo. Numeral 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente. Ahí está lo que decía yo. Para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras ¿de qué? De caridad. O sea, ¿nos salvamos por las obras o nos salvamos por la fe o por la gracia? El mismo Lutero, es que vea la contradicción, aquí lo está diciendo claramente, o sea, yo no debo cambiar, o sea, yo voy, pago las indulgencias, me salvo y ya, ya no tengo que hacer una caridad. No, Lutero está diciendo que eso no es así, que Exacto. yo no puedo dejar de hacer las obras de caridad. Entonces, tienen validez las obras de caridad. O sea, aquí mismo Lutero lo está diciendo y la iglesia lo ha enseñado así desde siempre. Lo que Lutero, y es que me queda muy claro que Martín Lutero lo que hizo fue atacar el negocio que se hacía con las indulgencias y con la salvación. Pero Exacto. estamos viendo que él no está en contra de la doctrina en ningún momento, aunque después cambiara. Sí, numeral 42, fíjate, dice, debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en manera alguna, que la compra de indulgencia se compare con las obras de misericordia. Amén. Lo mismo. Lo mismo. 43, hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre, acá están las obras de caridad y de misericordia, o ayuda al indigente, realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Y lo creemos. Y lo creemos y lo enseñamos y es muchas veces un tema de discusión con nuestros hermanos no católicos porque ellos dicen que las obras no son No necesarias sabe. y nos salvan. Bueno, para Lutero es distinto. Numeral 44, porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor. En cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más liberado de la pena. 45, debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Perdona que te interrumpa. Sí. Yo no sé si es importante explicar un momentico y si lo tienes o si no lo explico yo. Sí. La diferencia entre el pecado y la pena. Sí. Me explico. Sí. Porque también pudiera ser que alguno que no conoce la doctrina de la iglesia pueda estarse confundiendo. El pecado es la obra que yo hago en contra de Dios, que me aparta y me aleja de Dios. La pena es el daño que ocasiona ese pecado. Ese pecado, aunque sea personal, aunque nadie me vea, aunque esté encerrado en mi cuarto y lo realizo, está lesionando a la iglesia entera.
Okay, la pena es ese daño que hace mi pecado. Por ejemplo, yo me robé 1 millón de dólares y después conocí a Dios, me arrepentí y me dejé 1 millón de dólares. No, la pena mía es devolver ese millón. Y si no lo tengo, ver de qué manera devolverlo. Esa es la pena. Y entonces, si yo no he cubierto esa pena, eso es lo que me va a limpiar en el purgatorio. Esto lo explico para aquellos hermanos que tal vez no conocen la doctrina de la iglesia y qué es lo que enseña la iglesia. Yo lo explico similar, pero me parece que lo van a entender mejor, al menos me es más fácil a mí. Dime. Yo siempre digo, es como si nosotros somos dos personas que nos conocemos, amigos, me enojo por una situación, paso por tu casa y con una piedra te rompo un vidrio. Vale, con Bueno, rompí el vidrio. Me arrepiento, te llamo, me perdonás, está todo perfecto, nos amigamos, nos amamos, nos respetamos, desde ahí en adelante, amigos para siempre, todo saldado, pero el vidrio está roto. roto. Entonces, Así es. esa herida de la que estás diciendo vos, ese daño que se hace, es ese vidrio roto que ha de repararse. Es Y eso correcto. es lo que se hace, lo que estaba tratando de explicar Franz, que eso es lo que se hace en el purgatorio. O sea, eso es lo que termina siendo el alma en el purgatorio, Si no la hemos remitido, si no ¿verdad? la Si no hemos la hemos remitido. remitido. Muy bien, exactamente. Entonces, ponerme la placa para terminar mi comentario. Nada más. Creo que era esta, sí. Sí. Debe enseñarse. Ok. Porque que cree que la hora que día llega, si no es liberada la pena, okay. Por eso era la explicación. Y este último 46, pues es lógico. O sea, yo esto se lo aconsejo a muchos. Cuando usted quiera hacer una obra de caridad, ok, cómprele un diario, llévele, dale una plata, una comida, pero también saque el rato y se sienta a comer con esa persona que usted le quiere ayudar. Eso es más obra de caridad, saber su dolor, vivir su dolor. Por eso dice Martín, a mí me gustó eso, que el que da dinero para comprar el perdón o la indulgencia, lo que está logrando en realidad no es la indulgencia, sino la indignación de Dios, porque este quiere comprar la salvación con obras de caridad, que es muy Exactamente. diferente a hacer la obra de caridad porque el Señor tuvo caridad y amor conmigo. Amén. Eso era. Bueno, numeral 46, debe enseñarse a los cristianos que si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. Se debe enseñar a los cristianos que al otorgar indulgencias el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. Está defendiendo la persona del Papa y lo que necesita. Numeral Sí. 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. Amén. Lo que antes explicábamos. Bueno, numeral 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. ¿Por qué la Basílica de San Pedro? La Basílica de San Pedro, expliquémosle que en este momento en el que estamos hablando, esta venta masiva de indulgencias en parte era para la construcción justamente de la De la Basílica. basílica. Exactamente.
Entonces está diciendo que el Papa no está al tanto de esta situación, porque si estuviera al tanto de esta Es. situación, bueno, no, no lo aprobaría. No lo aprobaría. Bien, O sea, 52, muestra sí. de que no era la iglesia, muestra que no es ni siquiera el Papa, sino sacerdotes y obispos que estaban sacando dinero. Exacto. Incluso esto, estos dos últimos, está defendiendo directamente al Papa. Exactamente. Numeral 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. 53. Son enemigos de Cristo y del Papa. Fíjate que lo está defendiendo. Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. 54. Oféndese a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella, o sea, más tiempo a proponer las indulgencias que a la palabra de Dios. Yo diría hoy en día, Sí. si se predica más tiempo a pedir el diezmo que a la palabra, con Sí. todo respeto para mis hermanitos, pero es que lo he visto, lo he visto, por eso es que lo digo. Ay, ay, Pero ay. bueno. Bueno, ahora vamos a ir a la placa que sigue. Estoy en este momento organizando. Hicimos siete placas. Bueno, vamos a ir seis placas. Vamos a la séptima placa. Dice lo siguiente. 55. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, ay, pobres hermanos, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. Bueno, Interesante. qué interesante, ¿no? Porque otro de los temas de los cuales somos atacados es el tema de las procesiones, ¿no? Sí, y las ceremonias. Y la ceremonia. Y acá Lutero está hablando de que el Evangelio hay que predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. Bueno, para pensar. 56. Los tesoros de la iglesia de donde el Papa distribuye las indulgencias, tesoros de la iglesia. Esto no es menor, no lo marqué y no es menor. Los tesoros de la iglesia, o sea que la iglesia tiene tesoros espirituales, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. O sea, fíjate lo que está diciendo, se me pasó marcarlo. Fíjate lo que está diciendo Lutero, Franz, no sé si te percataste de este tema. La iglesia tiene tesoros, espirituales. Y el Papa es el encargado de distribuirlo. Bueno, en este caso habla de indulgencias. Dice que estos tesoros no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. Numeral 57. Que en todo caso no son temporales resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran sin la intervención del Papa. La gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. ¿Escuchaste eso, Franz? Sí. No sé, vemos cómo, o sea, Méritos. él sigue defendiendo al Papa. Es Y cierto. ahora los. Fíjate que. Ahora defiende a los santos, porque hay méritos de Cristo y Es de a lo los que voy. santos, y dice que estos siempre, siempre obran. Es correcto. Y es que Pablo lo dice también. Yo no sé por qué ellos no lo quieren ver. Por los méritos de la pasión de Cristo, pero Pablo también clava sus dolores, sus dolencias, sus sacrificios junto a los dolores de Cristo en la cruz. O sea, no es nada nuevo, simplemente que aquí Lutero reconoce que todos tenemos méritos, no solamente, o sea, Cristo es el único que murió por nosotros, pero si nosotros seguimos como Cristo, seguimos al Maestro, pues también vamos a exponer nuestros dolores, nuestras obras para la salvación de los demás. O sea,
Yo ni siquiera ofrezco los dolores míos, mis enfermedades, mis sufrimientos, por mi salvación. No, por la salvación de la Iglesia Universal. Amén. Punto. No sé si me explico. Sí. Totalmente. Numeral 59. San Lorenzo, otro santo, dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el término en el sentido de su época. 60. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen ese tesoro. 61. Está claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la sola potestad del Papa. Las llaves, tomó nuevamente las llaves y hace referencia a esa potestad que solamente tiene el Papa. O sea, tampoco él negó que la Iglesia tiene la autoridad. Exacto. Simplemente la limitó antes, pero ahora la mantiene. La mantiene. Es más, habla de remisión de penas y de casos reservados a la ¿Sí? Santa Es Sede, correcto. al Papa, y dice, Al basta Papa. con la sola potestad del Papa, o sea, reconoce y confirma esa jerarquía. Amén. 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Empero este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros, sean los últimos. 64. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato porque hace que los postreros, los últimos, sean primeros. 65. Por ello, los tesoros del Evangelio son redes con las cuales, en otros tiempos, se pescaban a hombres poseedores de bienes, los que vendían todo y lo Sí, ponían, ¿te acordás? en común. En común. Numeral 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. O sea, está comparando. Tesoro del Evangelio, las redes del Evangelio con los cuales en otro tiempo se pescaban a hombres poseedores de bienes que vendían todo para ponerlo al servicio de la iglesia, de todos, común, y ahora en vez de usar el Evangelio usan las indulgencias. Sí. Numeral 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las indulgencias apostólicas, pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. ¡Ay! Esto no parece que lo diga un protestante en Y no ningún parece que lo momento. diga Lutero. No, 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 o sea, me asombra porque, o sea, nuevamente, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia? Los obispos, bueno, el Papa como la máxima autoridad. ¿Quiénes son los enviados? Los obispos. Y los obispos son los que van a determinar la prédica y van a ser custodios de esa prédica. O sea, si hoy Fran y Franco están hablando acá y decimos algo que la iglesia no ha mandado, nos puede, como decimos aquí en nuestra tierra, nos puede llover. Sí, nos O puede sea, llamar la no atención el obispo o el cura perfectamente. Nuestro tranquilamente párroco. porque es la tarea de ellos. De Y eso hecho, lo está lo diciendo está un diciendo, ¿sí? protestante. Sí. Sí. Tal cual. Es increíble. Sí. Fíjate, a mí me llama mucho la atención porque es justamente lo que está pasando hoy en todas las sectas no católicas. Fíjate que dice esta cuestión de que los obispos y los curas tienen el deber de vigilar con todos sus ojos, como si tuviera más de dos,
y escuchar con todos sus oídos, como si tuviera más de dos, para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños. ¿Qué es lo que nos pasa todos los días cuando hablamos y debatimos con una persona no católica? ¿Qué predican? Sus propios ensueños, sus propias interpretaciones, sus propias ideas, sus ideas torcidas, sus interpretaciones tomadas de vaya a saber dónde, ¿no? Y dice, sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. Otra vez, la figura en el lugar que tiene que estar, el Papa. Como la primera y última, a su vez, autoridad. 71. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito. O sea que tiene un valor, pero no el que le está dando estos que están vendiendo, sino el valor que predica la Iglesia desde siempre. Numeral 72. Más quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencias, sea bendito. O sea, está como poniendo a las indulgencias en el lugar que corresponde. O sea, ni donde están diciendo los que la venden, ni donde no es. O sea, en el lugar en el que va. Numeral 73. Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias, tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias intrigan en perjuicio de la caridad y la verdad. O sea, fíjate, el Papa que justamente fulmina con la excomunión a los que maquinan algo, a los que traman algo, a los que organizan algo contrario a la doctrina. A la doctrina. Es correcto. No al negocio. Con el negocio ya lo dejamos claro, que nadie va a justificar el negocio. Exactamente. Pero la doctrina sí la castiga. Bueno, después dice, es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver, para hablar de algo imposible, a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. O sea, lo está poniendo en un plano, o sea, de lo peor. De lo peor. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en lo que concierne a la culpa. Afirmar que si San Pedro fuese papa hoy no podría conceder mayores gracias constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. Me he escuchado muchas blasfemias entonces. Según lo dice. Sí, es que. Vea, es que me duele, pero de verdad lo he escuchado, ¿verdad? He escuchado más de uno blasfemar. Es un tema este, Franz. Bueno, a ver. 78. Sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias, saber el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etc., como se dice en 1 Corintios 12. ¡Ay! Tengo un hermano. Alguien escribió algo de eso hoy también, ¿verdad? Bueno, hoy. Tengo un hermano que debe estar. ¡Ay, Franz! Te estoy mirando la cara y te veo muy tranquilo, pero yo tengo un hermano que justamente hoy hablaba de eso, que la iglesia católica no es la iglesia, no es la iglesia del evangelio porque no tiene esos poderes, esos poderes mágicos, ¿no? Y sin embargo, fíjate que Lutero dice, sostenemos por el contrario que el actual Papa, como cualquier otro, para Lutero no había duda, estamos hablando año 1500, o sea que ya habían pasado 15 siglos, 16 siglos,
de papas y Sí. papas y papas. Como cualquier otro, dispone de mayores gracias a ver el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etcétera, como se dice en 1 Corintios 12. O sea, todos esos dones. Que hoy 79. me los escribieron. Que hoy te los escribieron y yo me estoy acordando. Bueno, es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta equivale a la cruz de Cristo. Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales se propongan al pueblo. 81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. ¿Qué me decís, Franz? No, no. Yo creo que este programa va a ser de gran bendición. Y para muchos que hablan de Lutero, mira, yo nunca he creído que Lutero esté salvo o esté en el infierno. Salve, Dios quiera que yo nunca piense nada así, de ninguna persona. Pero donde uno escucha esto se da cuenta de que también tenía muchas cosas buenas, muchas cosas admirables. Él no Exactamente. niega la iglesia, él no niega la iglesia. Exactamente. Bueno, pasamos a la siguiente placa, ¿te parece? Ya estamos llegando al final de las Ya tesis. casi, yo pensé que íbamos a durar más, Bueno, digamos. seguimos. Dice, por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? Lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. Bueno, acá el hombre empezó a exasperarse, ¿no? Está hablando de esta construcción de la Basílica de San Pedro y la venta de las indulgencias para construirla. 83. Del mismo modo, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? Acá hay tela para cortar, Franz. Sí. Sin embargo, Franco, Sí. es que aquí viene la otra parte que se nos critica mucho y que los que lo hacen es por desconocimiento. O sea, la iglesia no cobra por una misa. La iglesia dice, debe una ofrenda para ayudarnos con los gastos de del templo, con los gastos de las oficinas, con los gastos de la iglesia, pero no se cobra por una misa. Oramos por ellos, como puedo hacerlo yo desde mi casa, pero ¿por qué voy a negar el sacrificio mayor, el de Cristo, que derramó su sangre preciosa por todos nosotros? Yo no se lo voy a negar a alguien que ha muerto y que está purificando su alma, pero sí se daba, y a veces pienso que no solo en esa época, sino en épocas más recientes, que se cobraba por el sacramento. Pero la misa no tiene ningún valor que pueda ser definido por el dinero, por el oro, por ningún tesoro en este mundo. Una sola misa vale más que el mundo entero. No se pagan misas. Se le pide, se le da una ofrenda para el mantenimiento del templo, pero no se paga la misa por el difunto. Eso hay que Hay que aclararlo, y aclararlo, por sí. eso Martín, tal vez quizás por ahí lo veía un poco más difícil, pero la realidad de la iglesia no fue cobrarle la salvación al difunto por la misa, no, jamás. Bien. 84. Del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa según la cual conceden al impío y enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de Dios? ¿Y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? O sea, esta cuestión
de redimir por amor y no por dinero. O sea, esta cuestión de obrar en caridad, como uno obra en caridad por alguien que ve enfermo o por alguien que uno ve necesitado, ¿por qué no obrar con la misma caridad y gratuidad por un alma del purgatorio, que es un hermano que está en lo que se llama la iglesia purgante? Eso es lo que quiere decir Martín. Sí, o igual, que es casi lo mismo, pero al otro lado, que a alguien que muere en pecado se le quiere salvar por el dinero, no, jamás. Y eso ya lo aclaramos antes. Bien, 85. Del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuviesen en plena vigencia? Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Del mismo modo, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias? Fíjate el enojo de Martín con Sí. respecto a esta cuestión del supuesto, de la supuesta opulencia y dinero del que manejaba o tenía supuestamente el Papa de ese momento. Sí, aquí como que le queda a uno ya algunas dudas. Si antes decía que el Papa no sabía, ¿por qué ahora como que da a entender de que sí sabe? Entonces ya ahí se le queda a uno la duda, pero no sé si llamarlo una contradicción o simplemente su enojo que lo hizo salirse de sí. No sé, esa parte no la voy a juzgar. Bien, vamos a, creo que es la anteúltima placa, a ver. No, la última. Del mismo modo, ¿qué bien mayor podría hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora una vez, concediese estas remisiones y participaciones 100 veces por día a cualquiera de los creyentes? Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero. ¿Por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas, si son igualmente eficaces? 90. Sigue la misma línea. Bien. 90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. ¡Wow! Fíjate que todo esto lo está haciendo, o al menos está demostrando, Franz, que lo está haciendo Sí. en defensa del Papa y de la Iglesia. Esta cuestión de que todo esto de la venta de las indulgencias ponía de manifiesto una burla social y mundial. Por eso él defiende, voy a poner la placa, creo que es esta, sí, reprimir estos sagaces argumentos. O sea que los laicos tienen tela para cortar, tienen material como para hablar, ¿eh? Dice, reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, o sea, sin dar razones, ¿eh? Significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la Sí. desdicha de los cristianos. O sea que la Iglesia y el Papa forman parte justamente de los cristianos. Fíjate que él no habla de otros cristianos, de hecho no había. No, no, no. No había. Bueno, esto está No, bueno no. aclararlo también porque hay gente que piensa que sí, que había una Unos iglesia. añitos después. Bueno, hay gente que piensa y que sostiene que había una iglesia paralela que era la verdadera y no esta. Bueno, No. numeral 91. Sí.
Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían. Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz, y no hay paz. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo cruz, cruz, y no hay cruz. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. 95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. Interesante, déjame la placa porque voy a releer la 93. La 93. Sí. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo cruz, cruz, y no hay cruz. O sea, sabemos que siempre vamos a cargar con nuestra cruz. Pero que prosperen aquellos que dicen cruz y no hay cruz. ¿Por qué? Porque entre cristianos hemos sido hermanados y la cruz prácticamente no se ve porque todos estamos trabajando para el reino de Dios. Así lo interpreto yo. Yo lo interpreto distinto, pero yo lo que estoy interpretando es que él sigue en esta línea de las indulgencias, porque él empieza hablando justamente de esta cuestión de la contrición, de la pena, del dolor de los pecados, de dolerse, de la mortificación. Correcto. Y de golpe aparece esta indulgencia en donde la persona, bueno, ya abandona toda esa mortificación, el ayuno, el hacer obras de caridad y demás, porque total, yo voy a obtener la salvación metiendo la mano en el bolsillo y poniendo esa platita. Entonces, sí, pero ¿por qué le pide prosperidad? ¿Por qué qué? Perdón, Franz. ¿Por qué pide que prosperen esos profetas? Los que dicen que hay cruz, cruz y no la hay. Ajá, correcto. Está pidiendo que prosperen. Bien, ¿y por qué? A ver, explícamelo porque no lo entendí. O sea, pues, no sé si es que entendí mal yo. No, no por sé. Eso, o sea, ¿qué diferente sería esto si sabiendo que la cruz de Cristo debe existir y no la vemos, repito, mi interpretación, no la vemos porque los cristianos nos estamos preocupando por nosotros mismos los cristianos y por la demás gente? Pienso, no sé, quiero darle ¿cómo se llama esto? Mi duda favorable hacia Bien, Martín. bien. Quiero dársela, por lo menos. Franz, bueno, a ver, haciendo un paréntesis y para darles seguimiento rapidito, porque 1 hora 8 de programa lo merece, es mucho, son 95 tesis, pero como para cerrar. ¿Habló en contra del purgatorio? No. ¿En contra del Papa, como que no es la jerarquía, como que no hay que obedecerlo? No. ¿En contra de los obispos y sacerdotes? No. ¿En contra de la iglesia? Sí, en el sentido de que tienen que ser obispos. O sea, recuerde que el obispo es el, ¿cómo se llama esto? El vigilante. Sí, yo le está diciendo a los obispos. Hablaba en contra en función de esta cuestión de decir no tienen jerarquía, no existen, invento. No. Al contrario. Bueno, al contrario. Al contrario, lo reafirma. Lo reafirma. Habló en contra de la iglesia, que la iglesia no salva. No, la iglesia tiene tesoros. No. Tesoros espirituales, de los cuales dice en un momento que nosotros, los creyentes, conocemos poco de esos tesoros. Él se queja de eso, ¿no? Bueno, habló en contra del bautismo de infantes, porque tengo un hermano que ya con eso me tiene como, bueno, como que ya está rebalsando mi paciencia, la cual tengo todavía muchísima, ¿no? Pero digo, habló en contra del bautismo de infantes. No, bueno, para nada, ni siquiera menciona nada al respecto. Bien, ¿de la Eucaristía? Nada. No. ¿De la confesión tampoco de pecados? De hecho, al contrario, lo pide. Lo pide.
Lo Lo pides. pide, lo pide. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en todo debate sale esta cuestión de que Lutero le dijo y le cantó las 95 cuestiones a la iglesia sobre aquellas cosas que iban en contra. Bueno, ya leímos las 95 tesis. Lo único que exasperó a Lutero es que se hablara que la salvación se obtenía poniendo una platita y comprando una carta de indulgencia. Es lo único que a Esos. Lutero le colmó su paciencia y lo hizo ir a escribir estas 95 tesis y compartimos una por una. Una por una. Yo ahora voy a compartir, Franz, porque me gustaría cerrarlo como para dar un cierre a esto. Esto que yo voy a compartir, para que voy a poner pantalla, voy a compartir la placa. Ajá. A ver, el sacramento del santo bautismo. Esto, la fuente tienen ahí arriba, HTTP, Iglesia Luterana de Chile. O sea, una iglesia luterana. Esto está tomado del artículo 9 de la Confesión de Augsburgo y señala, dice, esto es el artículo 9, Iglesia Luterana. Enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos ofrece y da la gracia divina. Enseñamos también que se deben bautizar los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. El que quiera Bien. leer todo pone pausa en este momento y lee todo. Es todo Y lo ve. interesantísimo. No lo vamos a leer. O sea, lo único que yo quería era mostrar que Lutero no habla en este tratado de las 95 tesis en contra del bautismo de niño y de hecho ellos lo siguen practicando como lo practicaba la Iglesia Católica y lo sigue practicando la Iglesia Católica. Bueno, ellos lo practican. Leo las tres plaquitas y después comentá lo que quieras y cerramos, Franz. Tranquilo, tranquilo. Placa 2, la confesión de los pecados, Iglesia Luterana. Ahí tienen la fuente, arriba. Iglesia Luterana de Chile, pueden buscarlo, escriban todo eso que dice ahí. Creo que cuando los ministros debidamente llamados de Cristo, pastores, pastoras ordenados para ellos, por su mandato Sí. divino, pastorean con nosotros, especialmente cuando excluyen a los pecadores manifiestos e impenitentes de la congregación cristiana, y cuando absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y prometen enmendarse, que esto es tan válido y cierto, tanto en el cielo como en la tierra, como si el mismo Señor Jesucristo lo hiciese con nosotros. La confesión contiene dos partes. La primera es la confesión de los pecados y la segunda es el recibir la absolución del confesor como de Dios mismo, no dudando de ella en lo más mínimo, sino creyendo firmemente que por ella, por la confesión y la absolución, los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. Esto es Iglesia Luterana. O sea que yo no veo esta cuestión actual de los protestantes actuales de que la confesión de los pecados, eso no existe. Fíjate que Lutero no dijo nada y de hecho su iglesia luterana hoy, año 2020, tienen la fuente que puse ahí. Esto que acabamos de compartir. Y lo último, Franz, y después decís todo lo que quieras. La Eucaristía, fuente, Global Confesional y Misional Foro Luterano. La Eucaristía en la Iglesia Luterana, también llamada la Misa, el Sacramento del Altar, la Cena del Señor, la Mesa del Señor, la Santa Comunión, la Fracción del Pan y del Santísimo Sacramento. Se refiere a la conmemoración litúrgica de la Última Cena. Luteranos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la afirmación de la doctrina de la unión sacramental,
en el que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente y sustancialmente presente, se ofreció y recibieron con el pan y vino. Yo no tengo más nada para decir, Franz. No, no, es que no hay mucho, o sea, por algo, y aquí lo que nos van a decir estas nuevas sectas que han aparecido hace 100 años, no sé, No, hay más o algunas que menos. hace 5 años, 10 años, porque hay gente que Sí. ni... Todavía yo admiro a los mormones porque por lo menos hicieron su propia Biblia, aunque utilizan la cristiana. Pero por lo menos en su propia Biblia y ya. O sea, la división que causó Lutero fue principalmente en dos partes. Su pleito contra el abuso que se estaba haciendo precisamente con esto de la venta de indulgencias. Y en un segundo plano, la doctrina de que solo la fe era suficiente para salvarse. Pero qué curioso, la fe es suficiente, pero hay que confesarse. La fe es suficiente, pero hay que acudir a los sacramentos. Entonces, estas nuevas sectas que han aparecido, entonces empiezan a cambiar simplemente la doctrina. Empiezan a hacer doctrinas. No quieren entender algo muy básico e importante. Con Cristo la revelación terminó. De ahí en adelante la iglesia va manteniendo todo lo que vaya apareciendo según la misma doctrina. ¿Qué es el bautizo de niños? La iglesia bautizaba a niños desde el principio, lo has mantenido, lo has sostenido. Llega Lutero, después viene Calvino, después viene Zwingli y vienen otros reformadores. Y bueno, la mayoría mantiene las mismas enseñanzas. Algunos empiezan. Bueno, creo que se ha cortado, Franz. Ahí está, creo que está reconectando. Estamos por Skype en vivo. Esperemos que se pueda restablecer la comunicación como para que le pueda dar el cierre, este cierre que necesitamos. Estaba hablando, Franz, justamente de esta cuestión de Lutero, ahí está Franz, se cortó, Ya, se cortó. se cortó, se cortó donde venías hablando de Lutero, de Calvino y de los deformadores o reformadores. La conexión es mala porque te veo todo medio raro, pero bueno, te veo. Está bien, tranquilidad. Nada más, como dijiste, no hay mucho que hablar, ahí quedó claro. ¿Cuál era la doctrina de la primera iglesia protestante? Después cada quien se inventó lo que cada quien le... Perdónenme la expresión, lo que cada quien le dio la regalada gana. No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no divide. Exactamente. Eso es importante aclararlo, Franz, porque esto lo decimos siempre, cuántos que hablan de que son guiados por el Espíritu Santo, que su única guía y los que los guía es el Espíritu Santo en función de la palabra de Dios, pero son personas que están siempre dividiendo, separando, condenando, mandando al infierno a todos, y vos ponés dos, tres, cuatro de esas personas que aseguran tener dones del Espíritu Santo, aseguran ser guiados por el Espíritu Santo, los ponés uno al lado de los otros y le preguntás a ver cuál es tu doctrina y es esto. Le preguntás al otro y no comparte nada de lo que dijo esta persona o comparte esto pero esto no. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo guíe en confusión y guíe en división? Porque es esta división. O sea, no una iglesia, sino las que quieran, pero vos andate para allá, predicá lo que quiera, vos andate para allá, predicá lo que quiera, total, sos guiado por el Espíritu Santo.
Siempre yo mi pregunta es, pobre Espíritu Santo, ¿qué he perdido? Si es el Espíritu Santo, que Es sabemos que que no lo es. no, 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 no es el espíritu. Mira, Bien. yo tengo dos amigos y los dos le gustan atacarme. No le voy a decir quién son, no me gusta dar nombres, pero sé que tú sabes. Bien. Y uno dice que la iglesia nació en Pentecostés y otro dice que la iglesia es el pueblo de Israel. Sí, lo he leído. Y los dos son del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? No entiendo. No, no solo eso, Porque a uno son. le dice una cosa y a otro le dice otra. No solo eso, son sola escritura, supuestamente, y ahora te voy a decir por qué no. Son sola escritura y a su vez son solo guiados por el Espíritu Santo. Pero no comparten muchas de las cosas que uno predica, el otro dice que no. Pero a su vez Así. tienen en parte la tradición, o por lo menos el cassette rayado y repetido de otras sectas que sí tienen 100 años, 120 años, que predicaron esto y que empezó toda esta cuestión del error y que siguen como repitiendo eso. Entonces como que hay una pseudo tradición de fondo enmarcada, ¿no? Porque están en parte aceptando, bueno, como cuando surgió en un debate, estábamos juntos, Franz, este debate en donde empezó a hablar del nombre del buen ladrón y del nombre del otro crucificado del lado de Sí. Jesús y vos preguntaste, pero ¿y de dónde sacaste eso si la palabra de Dios no lo dice? ¿Cómo conoces eso? Bueno, lo Sí, sí, conoce sí, ¿por sí. qué? Por la tradición y la historia. O sea que para algunas cosas usan la Le tradición interesa la tradición. y para otras cosas dicen, no, la tradición no tiene sentido, no tiene. Bueno. Creo que nos fuimos de tema, pero bueno, hemos visto, Franz, que las 95 tesis de Lutero no hablan en contra de la iglesia ni de las doctrinas de la iglesia, sino que hablan en contra de los obispos y sacerdotes que hacían negocio o querían Negocio. hacer negocio con la venta de indulgencias, cosa que No, deja muy claro Lutero que el Papa no estaba enterado, ¿eh? Y que el Papa no quería. Eso lo deja clarísimo. Le vamos a dejar en la descripción del video el ajá. documento. El documento que yo tengo Perfecto. acá, porque, a ver, no sé si lo van a ver. A ver si puedo hacer que llegue el cable y lo vean. Va a ser, está difícil. Más o Bueno, menos, pero si lo pone en la descripción, lo ahí vamos a poner en queda. la descripción. Quiero que sepan, esto es Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Córdoba, San Luis. Este documento es de ellos. Nosotros lo único que hicimos es bajarlo desde la página web de ellos. Es una iglesia luterana. Son las tesis que ellos presentan. Son muy similares a otras que encontramos otros documentos, pero que no los usamos. Primero porque no provenían de una iglesia luterana y segundo porque no tenían la fuente. O sea, estaba ahí, coincidían. Pero nosotros no podíamos garantizarles a ustedes que eran las reales, ¿eh? La real, sí. Entonces, esto es como para darle solvencia y peso a lo que tratamos en el programa del día de hoy. Franz, yo para mí ya está concluido y acabado el programa del día de hoy. No sé si querés agregar algo. No, despedirme nada más, agradecerles la paciencia este rato, disculparme si me pasé, porque hay momentos en que uno dice, bueno, señor. Necesitamos fuerza y entonces una sonrisa nos ayuda a sostenernos. Pero bueno, muchas gracias, en verdad. Esperamos los comentarios. Sobre todo, esperamos que nos digan qué otros temas quiere que le traigamos. Aquí este es el diálogo entre amigos. Y esperamos vernos, si Dios quiere, la próxima semana. Franco, muchísimas gracias. Hermano Franz, gracias a vos. Lo último, decirles a todos esos hermanos que ya están del otro lado, atacando, contradiciendo, hermanos, esto lo hacemos por amor, por amor a la verdad y por amor a ustedes que están del otro lado, confundidos, equivocados, engañados en parte,
ofendidos, con algún dolor, alguna herida en el alma, en el corazón, por alguna mala experiencia con algún siervo, algún obispo, algún sacerdote de la Iglesia Católica, por algún laico que tenía un lugarcito dentro de la iglesia y te maltrató, te humilló, abusó de ti, no sé lo que ha acontecido, pero de hecho te has ido por lo que sea. Nosotros hacemos esto para llevarte la verdad, para que conozcas la verdad de la Iglesia Católica, la doctrina, no lo que te cuentan, sino la verdad, ¿eh? Y lo hacemos por La verdad. amor. Te esperamos, te amamos. Esperemos que en algún momento podamos compartir y formar parte de esta esposa de Cristo que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Franz, Amén. gracias, gracias, gracias de corazón por tu tiempo. Espero que nos podamos ver en un próximo diálogo entre hermanos aquí, en tu canal Rincón de Apologética Católica. ¡Chao! Amén.